domingo, el distrito de Dorrego celebró su fiesta de la vendimia, en el marco de la fiesta de las colectividades que durante todo el fin de semana tuvieron lugar en el bulevar de esta zona. En él se presentaron diferentes espectáculos artísticos en los que se encontraron el Ballet Juvenil de la Municipalidad de Guaymallén, el Ballet Inti Cuyum, la Colectividad Árabe, el Centro Catalán de Mendoza y los coros de niños y adultos de la Municipalidad de Guaymallén. La coronación se llevó a cabo entre tres candidatas, pero Antonella Castro, representante de la Unión Vecinal 6 de Noviembre, fue electa la nueva reina del distrito de Dorrego. Muy emocionada, dialogó con Guaymallén 24 y expresó todas sus emociones y expectativas. Realmente me he presentado mi familia, fue una elección de ellos presentarme y yo por supuesto accedí con mucho orgullo de representar a la Unión Vecinal Barrio 6 de Noviembre y fue una emoción totalmente hermosa y un orgullo inmenso. La expectativa que tengo ahora es representar con el mayor orgullo y efectividad a Dorrego y disfrutar este momento que es inolvidable. Para mí vendimia es la cara de Mendoza, es la fiesta máxima de los mendocinos. El mensaje que le daría a la comunidad de Guaymallén es que tenemos un departamento hermoso al cual tenemos que cuidar y valorar y que siempre hay que luchar por cuidarlo y tenerlo siempre mejor. Yo brindo por Guaymallén y por Dorrego. Un día bajó al infierno para juntar más experiencia y el diablo lo aconsejó.